Damas y caballeros, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un video más por parte de Beperson. En esta ocasión, durante el arranque de la semana, vamos a cubrir rápidamente cómo se encuentran ubicados los principales instrumentos financieros globales desde un punto de vista técnico. Antes de que nos adentremos a todas estas configuraciones técnicas, les recuerdo que si el material compartido les ha resultado de interés, pues no olviden darle like al video, además suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para continuar recibiendo alertas en cuanto a este tipo de materiales. Adicionalmente, les recuerdo, en el apartado de la descripción tienen enlaces para apertura de cuenta demo y cuenta real con Pepperstone. La sugerencia, ya se la saben, si están en el proceso de aprendizaje, pongan todos estos conocimientos en práctica a través de una cuenta demo, y si quieren buscar una exposición real, obviamente con Pepperstone tienen acceso a todos los principales mercados financieros a nivel global. Damas y caballeros, arrancamos ahora sí con la cuestión técnica, y como es de costumbre vamos a iniciar con el ámbito bursátil. Más en específico, aquí le vamos a dar un vistazo a la renta variable estadounidense, donde obviamente el mejor instrumento a través del cual se puede analizar los mercados norteamericanos de renta variable pues es el S&P 500. Y en este escenario, obviamente, como podemos observar en pantalla, pareciera ser que la renta variable estadounidense, el S&P 500, ha encontrado un nivel de soporte. Este pareciera estar llegando a través de los previos máximos registrados durante el mes de septiembre, en conjunto con esta directriz ascendente, la cual no tiene lugar a partir de los mínimos de octubre. Sin embargo, es en similitud con el perfil angular que había estado manejando la directriz ascendente proveniente de los mínimos de octubre del año pasado, la cual en cierta manera apoyó a la operativa de mercados de la renta variable estadounidense prácticamente durante todo el 2021. Obviamente no fue sino hasta el mes de septiembre cuando esta directriz perdió su impacto, o ahora sí que su validez, donde obviamente podemos observar se quebranta, y esta de hecho funcionó eventualmente como nivel de resistencia bajo el efecto de polaridad. Este mismo perfil angular, ¿qué quiere decir con eso? Que se está tomando ese mismo patrón de avance de precio y tiempo, está en cierta manera apoyando en confluencia, como lo comentaba, la el soporte, el repunte de los mercados norteamericanos o del mercado de renta variable norteamericano. Obviamente aquí el perfil a tomar en consideración, obviamente, si es que se logra generar un máximo por encima de la jornada del viernes y se empieza a manejar una perspectiva constructiva a menor amplitud, en marcos temporales de menor amplitud, esto pues nos podría dar paso a que se busquen ahora los previos máximos históricos en torno a los 4.740 puntos. En este escenario, obviamente, y principalmente tomando en consideración la previa divergencia negativa, si es que son incapaces los mercados de generar un nuevo máximo a mayor nivel y en su lugar se toma o se presenta un máximo a menor nivel, esto podría generar un poco mayor incertidumbre en cuanto a la capacidad de continuar empujando los niveles de precios al alza. Obviamente aquí nos apoyamos rápidamente del perfil semanal, donde en cierta manera nos encontramos en un nivel de resistencia sumamente importante. Obviamente, como podemos observar, desde los mínimos del 2020 ha sido un rally extremadamente fuerte. Por consiguiente, podría ser, obviamente aquí tomamos en consideración el triángulo de expansión, su ruptura, tomando en consideración la volatilidad promedio extrapolada, pues estamos en torno a esos niveles objetivo. Por consiguiente, si efectivamente se genera o es incapaz, una disculpa, de generarse un máximo mayor nivel, ojo, muchísima mayor incertidumbre. En el caso contrario de que esta pues la acción de precios sea incapaz de generar ese máximo a mayor nivel en consideración de la vela del pasado cierre de semana del viernes, esto muy o incrementa las probabilidades, vamos a dejarlo de manera un poco más correcta, que se pueda perder esta directriz ascendente y en su lugar esté en camino la operativa en corregir hacia ese 61,80 de los avances que tomaron lugar a partir de los mínimos de octubre en torno a los 4.454 puntos. Nos mantendremos en el ámbito de renta variable estadounidense, sin embargo le damos ahora ahí un vistazo al Nasdaq 100, ese índice el cual está un poco más enfocado, de hecho muchísimo más enfocado al sector tecnológico. En este escenario obviamente resalta rápidamente al ojo que estaba o
continúa operando dentro de este canal ascendente. Obviamente, durante los máximos del pasado mes de noviembre se buscó ahí o coqueteó con la ruptura de la resistencia de esta configuración técnica. Obviamente, en este escenario, los compradores posteriormente fueron rechazados para darle paso a una corrección liderada por los osos del mercado en torno a este, de manera bastante similar a lo que vimos con el S&P 500, encontrando soporte en torno a los máximos proporcionados por el mes de septiembre. En este escenario, obviamente, y tomando la noción de que se ha operado en torno a la resistencia de este patrón, pues no descartaría que todavía pudiera haber movimientos a la baja de mayor amplitud, simple y sencillamente manteniendo la estructura de este canal ascendente. Obviamente, ¿qué niveles de soporte estaríamos buscando dentro de esta estructura? Pues los el soporte, ¿vale? En cuanto a niveles de soporte dentro de esta operativa, obviamente, pues está el 61,80 de los avances iniciados a partir de los mínimos de octubre. Por el lado contrario, si a partir de aquí es incapaz los vendedores de continuar empujando la operativa, pues obviamente habrá que considerar movimientos hacia los previos máximos históricos en torno a los 16.750 puntos, de manera bastante similar. Ojo aquí con la cuestión de que no sea capaz el Nasdaq 100 de generar un máximo mayor nivel. Esto traería una mayor incertidumbre en cuanto si ya están perdiendo el momentum los compradores de mercado. Continuamos en renta variable, sin embargo, ahora nos vamos al otro lado del Atlántico, donde aquí le damos un vistazo al representante español, al IBEX 35, donde en este escenario obviamente podemos observar ahí en pantalla que los compradores han encontrado de cierta manera apoyo a partir de los mínimos del mes de julio. En este escenario, obviamente, en lo personal considero que todavía podría haber potencial al alza. Sin embargo, pues obviamente, como lo hacemos de manera disciplinada, hay que ver paso a paso, y dentro de este escenario, como primer nivel de resistencia clave, pues van a estar ese previo nivel de soporte en torno a los 61,80, ahora funcionando como nivel de resistencia. Si es que esta es la prueba inicial, obviamente, si se logra operar por encima de este nivel de precios en torno a los 8,454 puntos, los mínimos del mes de septiembre van a ser otro instrumento, otro punto, el cual pues va a ser de extrema importancia. Si es que efectivamente se logra recuperar estos dos, muy probablemente estaríamos en camino a generar un máximo por encima de los mínimos, los máximos, una disculpa, del mes de noviembre. Obviamente, si este es el escenario el que se presenta, ya no quedaría otro nivel de resistencia clave, sino hasta los mínimos, los máximos, una disculpa, que se generaron previos a el comienzo de la pandemia. Nos vamos al mercado Forex ahora, donde obviamente arrancamos con el principal dentro del mercado de divisas, el euro frente al dólar estadounidense, donde en este escenario, como lo habíamos comentado anteriormente, pareciera ser que se estaba encontrando soporte en torno a los 61,80. Sin embargo, la prueba de mayor relevancia en este escenario obviamente iba a ser que se lograra quebrantar como resistencia ahora esta directriz descendente, bajo la cual pues la operativa negativa o bajista había estado encontrando soporte previamente. En este escenario, obviamente, bueno, estamos de momento en torno a 61,80 una vez más. Recientemente habíamos estado en territorios de sobrecompra. Esto apoya un poco la perspectiva de que podría empezar a encontrar un poco de apoyo el euro frente al dólar estadounidense. Sin embargo, pues continuamos limitados a que la acción de precios logre quebrantar esta resistencia. Obviamente, ahora, de manera subsecuente, si se llega a quebrantar, todavía quedaría una prueba adicional, que sería el máximo registrado por allá de finales del mes de noviembre. Si este es el escenario el cual toma lugar, primero que nada que se quebrante la directriz bajista y posteriormente estos máximos celebrados por allá de finales del onceavo mes, muy probablemente estaríamos en camino a recuperar a las cercanías del 1.15. Por el lado contrario, si es que no logra encontrar soporte efectivamente el euro frente al dólar estadounidense en torno a ese 61,80, esto podría abrir el camino a correcciones de muchísimo mayor amplitud. Obviamente, dentro de este perfil estaría los mínimos registrados dentro del mes de marzo del año pasado. Obviamente, un perfil bastante desfavorable para el euro frente al dólar estadounidense. Sin embargo, pues pareciera ser que podríamos estar encontrando ya soporte en cuanto al principal par del mercado Forex. Mantenemos en el mercado Forex. Ahora le damos un rápido vistazo a
la libra esterlina frente al dólar estadounidense, donde en este escenario, pues obviamente tenemos ahí este, o resalta este canal descendente, el cual, bueno, de momento nos encontramos en torno a ese nivel de soporte. Adicionalmente, este nivel de apoyo para los compradores entra en confluencia con ese retroceso de Fibonacci de 38,20 de la operativa alcista que inició por allá de los mínimos del marzo. De marzo del año pasado, obviamente un nivel el cual muy probablemente estaremos viendo un perfil un poco más favorable para la libra esterlina frente al dólar estadounidense. Obviamente dentro de esto, pues hay que esperar en cierta manera una confirmación. ¿Cómo es que lo podemos hacer esto? En lo personal buscaría, ya sea que se genere una vela la cual envuelve, una vela envolvente dentro de este nivel de soporte, o por el lado contrario que empiecen a generarse máximos a mayor nivel dentro de una estructura temporal de menor amplitud. Como podemos observar en pantalla, todavía en el marco de 30 minutos continúan manejándose los mínimos a los máximos, una disculpa, a menor nivel. Obviamente, si es que efectivamente estaríamos buscando que se termine esta secuencia y que se valide ese nivel de soporte, pues lo ideal sería que empezara a, o que como mínimo empiece a generarse una estructura de máximos a mayor nivel. Obviamente dentro de este escenario, pues lo que se está presentando durante la jornada del 6 de diciembre sería un punto bastante interesante a partir del cual podríamos empezar a denotar que se ha llegado efectivamente ese nivel de soporte. De manera como comentario general, obviamente hay que recordar que es un poco más difícil encontrar o las operaciones de compra cuando se llega a un nivel de soporte con tendencia bajista, pues son muchísimo más complicadas, principalmente por el escenario de que efectivamente puede generarse esa activación. Sin embargo, el factor tiempo, por así decirlo, y perfil de avance en cuanto a precios y tiempo, pues no está a tu favor. De cierta manera, la tendencia que se había estado presentando, por consiguiente, esto puede generar que reboten los precios. Sin embargo, para subsecuentemente continuar ahora sí que manejando soporte en cuanto a esa tendencia que se ha estado prevaleciendo, lo vuelve más complicado, para ponerlo de manera más sencilla. Sin embargo, pues ahora sí que préstese atención a esos, disculpa, a esos máximos a menor nivel que les había estado comentando. Para culminar con nuestra sección del mercado Forex, le damos ahí un vistazo al dólar frente al yen japonés, el cual, bueno, luego de haber tocado ese nivel de precios de los 115 yens por dólar, encontró cierta resistencia. Obviamente aquí los compradores fueron rechazados, y dentro de esta estructura pareciera ser de momento que los compradores están encontrando soporte en cuanto al 38,20, ese retroceso de Fibonacci de la operativa alcista iniciada a partir de los mínimos del mes de abril. Obviamente dentro de esta operativa habrá que prestar amplia atención a cómo los compradores se desenvuelven en torno a este 23,60, ahora funcionando como nivel de resistencia. Si son incapaces de perforar al alza, de recuperar esa estructura alcista o de reincorporarse dentro de la estructura alcista, de momento todavía no ha sido perdida, no veo un mínimo a menor nivel considerable, pues esto daría un poco mayor incertidumbre para que efectivamente dé paso a esa estructura de mínimos a menor nivel dentro de esta previa estructura alcista. Obviamente en este escenario, si no son capaces los compradores de superar el 23,60 y adicionalmente se perfora el 38,20, una disculpa, vería bastante posible una corrección de mayor amplitud en torno a, o en búsqueda, una disculpa, una búsqueda de S61,80, el cual se ubica en torno a los 110 yens por dólar. Obviamente esto sería una corrección de un poco de mayor amplitud en confluencia. Vale la pena mencionar, aquí también se encuentran los máximos generados durante el mes de marzo. Le damos rápidamente un vistazo al perfil semanal, donde en este escenario pues vale la pena también recalcar que estos niveles actuales de precios son una resistencia considerable, dado que dentro de estos aproximadamente, vamos a dejarlo como 115, había encontrado la operativa de precios resistencia durante el 2017, 2018 y actualmente durante los máximos del 2021.
Si es que por el lado contrario todavía se mantiene esa estructura y como lo comentábamos en el gráfico diario, los compradores son capaces de superar este 23,60, pues esto podría abrir el camino en que nos vamos hacia los máximos registrados por allá del 2016 en torno a los 118 yens por dólar. Le damos paso ahora a nuestra sección de materias primas, donde obviamente aquí arrancamos con el precio del oro, el cual, como podemos observar en pantalla, se encuentra encontrando soporte en torno a esa directriz ascendente proveniente de los mínimos del 2000, de agosto del 2021, del año presente. Obviamente este nivel de soporte tomó lugar luego de que los compradores de mercado fueran rechazados en torno a esos 1800 dólares, ese nivel de Fibonacci, ese retroceso de Fibonacci, el cual corresponde a la operativa ascendente proveniente de los mínimos del 2018. Obviamente aquí lo podemos observar en el perfil semanal de manera más clara. Esto, bueno, en cierta manera todavía, principalmente tomando en consideración que ha encontrado soporte en torno al 38,20, lo he mencionado anteriormente, cuando tiende a la operativa recuperarse a partir del 38,20 o el 23,60, esto nos indica que de mayor amplitud todavía hay capacidad al alza, o que todavía podría haber, como se le conoce, una onda todavía superior por encima de los previos máximos registrados en torno a los 2000. Por encima de los 2000 dólares, vamos a dejarlo de esta manera. Obviamente, para que esto efectivamente tome lugar, hay que, como lo manejamos obviamente de manera habitual, pues paso a paso, ¿no? Y esto, obviamente, primero que nada, pues se tiene que, ya previamente se quebrantó, regresamos rápidamente aquí al gráfico semanal, se quebrantó, aunque de manera falsa, esa directriz descendente proveniente de los máximos históricos en este escenario. Bueno, si es que efectivamente a partir de esta resistencia alcista encontramos soporte, una vez más se tendría que generar un nuevo máximo a mayor nivel. Esto, en cierta manera, pues ya se han limitado, ¿no? Los mínimos a menor nivel. Podemos observarlo, los mínimos de marzo, de abril, de agosto, de octubre, pues han estado ya dentro de una estructura a mayor nivel. Sin embargo, los máximos todavía pues no corresponden, todavía no se ha generado en cierta manera un máximo convincente. Si es que efectivamente se logra superar los 1877, esos máximos del mes pasado, del mes de noviembre, esto ya le abriría una, le otorgaría una mayor probabilidad a ese perfil ascendente. Sin embargo, pues todavía hay que estar a la espera. Por el lado contrario, si se llega a perder dentro de las próximas jornadas esta directriz ascendente, muy probablemente vamos a estar cayendo hacia ese 38,20 en torno a los 1725 dólares la onza, el cual, bueno, revisamos a nuestro perfil semanal, estaría siendo ese 38,20. Y si este es el escenario ya tantas veces que se esté buscando este nivel de soporte, no descartaría ya un perfil bajista de mayor amplitud. Sin embargo, de momento no nos vamos a incorporar a ese perfil. Para eso todavía tendrían que suceder uno que otro evento desde el punto de vista técnico. Nos mantenemos en materias primas y le damos rápidamente un vistazo al precio del petróleo. Obviamente aquí estamos hablando en cuanto a la mezcla estadounidense. Previamente se encontró soporte en torno a, luego de que se quebrantara a la baja esta directriz ascendente proveniente de los mínimos de octubre del año pasado, pues encontró soporte en torno a los mínimos del pasado mes de agosto. Obviamente esto vuelve un perfil un poco más cierto, principalmente bajo la cuestión, bueno, de que se ha quebrantado esta directriz ascendente. Sin embargo, bueno, todavía mantiene esa estructura de máximos y mínimos a mayor nivel. Sin embargo, pues obviamente aquí la prueba de fuego en cierta manera va a ser esta previa directriz o esta directriz ascendente que previamente funcionó como soporte, pues que ahora va a ser resistencia, ¿no? Obviamente le damos un vistazo ahí al perfil semanal. Si este es el escenario, pues en cierta manera muy probablemente estaríamos yendo en búsqueda de esa directriz ascendente proveniente de los máximos del 2015, obviamente como lo podemos observar ahí en pantalla, esta directriz ascendente azul. Sin embargo, pues todavía queda pruebas, un poco, vamos a dejarlo de esa manera, de mayor importancia, ¿no? En cuanto al corto plazo, para si es que efectivamente vamos en torno a ese nivel de resistencia. Cerramos con el ámbito de criptomonedas, donde, bueno, ahora sí que esta área ha recibido fuertes presiones bajistas durante las últimas jornadas. Obviamente, como podemos observar en pantalla, durante la jornada, de hecho, por la
la operativa de fin de semana, se perdieron fuertes cantidades en cuanto a el precio de Bitcoin. En cierta manera, aquí podemos observar en pantalla cómo este encontró, aparentemente ha encontrado soporte en torno a los mínimos registrados por allá de febrero del año actual. Obviamente, dentro de esta estructura, obviamente me mantenía bastante alcista, podría decirlo, en donde estaría dentro de mi perfil, y también ahí incorporando una que otra cuestión fundamental, que íbamos en camino hacia esos 84. Sin embargo, ya con la más reciente operativa, pues esto lo vuelve un poco más incierto. Obviamente, en este escenario, pues primero que nada, se ha quebrantado una directriz ascendente, la cual estaba en teoría funcionando como debería de haber funcionado como apoyo, como soporte dentro de esta nueva estructura, la cual, bueno, primero que nada había generado esta ruptura de la directriz bajista proveniente de los máximos de abril del 2021. No fue el caso, ha sido quebrantada a la baja. Obviamente, si es que quisiéramos retomar ese perfil constructivo alcista con búsqueda de esos $84,000 por token, pues se tendría que generar una ruptura por encima de esta resistencia, ahora resistencia, previo nivel de soporte. Por el lado contrario, si los compradores son incapaces, esto pues ahora sí que daría paso a un perfil dentro del cual Bitcoin podría corregir a mayor amplitud. Obviamente, ¿cuáles serían los niveles de soporte a tomar en consideración dentro de esta perspectiva? Primero que nada, los mínimos del mes de septiembre, y si es que estos son quebrantados a la baja, pues ahora sí que ya no queda más soporte dentro de lo que podría tornarse todavía un poco más agresivo el perfil bajista en los mínimos del 2021, por allá de los $30,000 por token. Una configuración técnica pues bastante interesante, la cual obviamente Bitcoin, pues al ser el principal representante del mercado de criptomonedas, pues tiende ahí a afectar a cómo se comportan también los diferentes o las diferentes divisas dentro del área de criptomonedas. Damas y caballeros, ahí lo tienen ya, nuestro repaso de análisis técnico de mercados. Obviamente, espero que esta información les sea de beneficio, y si tienen una perspectiva diferente o alguna configuración, ustedes la han analizado de manera no similar a la mía, por favor compártanlo en el apartado de comentarios. Que pasen un excelente día. Hasta luego.